Buenos días, ¿cómo están? Sam Carrera de Big Wild. Estoy aquí con Patricio. Patricio es tal vez el fotógrafo más importante de nuestro país. Ha dedicado su vida a recorrer, sin temor a equivocarme, el planeta fotografiando fauna. Y es un honor para mí poder platicar con él esta mañana de un proyecto que ya tiene tiempo, pero al que creo te acabas de involucrar hace poco, relativamente poco. Acerca de la conservación del cóndor en México. Sí, muchos seguramente no lo sabían, pero tenemos cóndor en nuestro país. Explícanos un poquito de este proyecto del cóndor, en dónde es, cómo nace, qué se está haciendo para su conservación. Este es el cóndor de California. ¿Eh? En 1987 quedan 22. En México ya se había extinguido el cóndor. La U.S. Fish and Wildlife Service capturan a todos. Para empezar un muy ambicioso programa de cautiverio y de crianza, más o menos en el 2000 voltean a ver a México y se contratan a Juan Vargas y a Catalina Porras, que esta es la historia que estamos contando. Es un logro poder establecer esta población en este lugar que tiene un ecosistema único en México y es un hábitat ideal para el cóndor de California, que yo pienso que es el mejor hábitat que puede tener ahorita el cóndor de California para poder sobrevivir. Llevo 20 años comprometido con este proyecto para establecer una población de cóndor de California en esta región. En este momento en que nos encontramos en la antesala de la sexta extinción masiva, ejemplos de éxito son importantísimos. El que haya una recuperación de una que estuvo al borde de la extinción es mensaje muy simbólico. Y en mi opinión, es el programa más exitoso que tiene México de una especie de fauna. Para la gente de México es un logro muy importante volver a ver estos animales surcando los cielos de la Sierra de San Pedro Mártir. ¿Cuántos hay al día de hoy? ¿Saben? ¿Los tienen? Sí, cada uno tiene un GPS. Cada uno tiene un GPS y por ahí vi una foto que tienen hasta un número, como sí, si fuera un corredor de carrera de maratón. El número tiene diferentes colores, depende de dónde nació. Si nació en vida silvestre, si nació en el zoológico de San Diego, en el de Los Ángeles o en el de Chapultepec. En vida libre hoy, entonces tienes el número de cuántos hay. 40. 40. Todavía son pocos. Son pocos. Hay 6 más a punto de ser liberados. O sea, cuando llegan de los zoológicos nuevamente a San Pedro Mártir. El esfuerzo sigue en paralelo. Se siguen criando en zoológicos, sí, es correcto, para después su liberación. En vida salvaje, los cóndores ponen un huevo cada 2 años. Solamente un huevo, porque les toma mucho tiempo criar al pollo. En cautiverio, esto es lo interesante, pone un huevo, se lo quitan, pone otro, se lo vuelven a quitar y pone otro. Entonces, de esa manera están logrando que en un año haya 3 y los primeros 2 huevos los crían en una incubadora y todo de una manera que no se impronten. Entonces usan marionetas que son la mano que forma de cabeza del padre para que no tenga el contacto con el humano. Todo esto, supongo, ya para terminar, cuesta y detrás debe haber una inversión importante de un cierto grupo de personas o empresas. ¿Cómo pueden ayudar los que están viendo esto? Te estaba mostrando esta mañana el sitio, es www.imbackbccondor, y en este hay un programa de adopción. Okay. Hay 40 cóndores, la adopción es anual, un costo anual. Se le permite a la persona que adopta que vaya a ver el cóndor al sitio, que es un lugar maravilloso, es uno de los bosques de coníferas más antiguos que tiene México. Y ahí además les damos fotos de su cóndor y puedes nombrar al cóndor, bautizarlo con el nombre que tú quieras. Perfecto, seguramente encontrará más información en la página que nos acaba de dar Patricio. Y agradecerte de nuevo esta visita, Patricio. Al revés. Gracias, Sam Carrera de Big Wild.